La llegada de los colonos galeses a las costas patagónicas en el año 1867 generó al gobierno central el compromiso de brindar ayuda durante los primeros años. La asistencia llegaba por vía marítima desde Buenos Aires, Carmen de Patagones y Viedma. Asimismo, surgió la necesidad de formar un grupo de colonos armados para la defensa ante posibles ataques exteriores, malones de los aborígenes existentes o por los disturbios que cualquier asentamiento genera. El 8 de enero de 1868 se organiza el primer cuerpo de guardias nacionales voluntarios, integrado por 37 individuos provistos de fusiles y municiones que respondían a la autoridad del Consejo Municipal. El 13 de diciembre de 1875 se nombra el capitán Antonio Oneto comisario de la colonia Chubut, considerado entonces el primer comisario en la historia de nuestra región. La ley número 1532, sancionada el 16 de octubre de 1884, creaba, entre otros, el territorio nacional del Chubut y es designado para gobernar la región el teniente coronel Jorge Luis Fontana. La jefatura de policía fue creada por ley de presupuesto en 1887. Es a partir de esta fecha que se nombra personal, se asignan elementos y se habilitan habitaciones que funcionaban como comisarías. A medida que se agrandan los horizontes de la colonia, la policía acompaña estos emprendimientos. En el año 1911 se suma a la Policía del Territorio Nacional del Chubut la Policía Fronteriza, al mando de un capitán de apellido Guevara. Su misión era recorrer la zona cordillerana controlando y reprimiendo diferentes bandas que asolaban el lugar. Posteriormente, a mediados de la década del 20, esta fuerza queda sin efecto y la mayor parte de sus efectivos pasan a cumplir funciones en la policía del territorio. En 1942 se crea la Gobernación Militar, que asume las funciones policiales en la zona sur de nuestra provincia. En esa misma época, por decreto gubernamental, se dispone que la Gendarmería Nacional, ya asentada en la frontera, se haga cargo también de las funciones policiales que ejercía la policía del territorio. En 1956, al disponerse la provincialización del territorio, la policía de la nueva provincia se hace cargo de las funciones que cumplía en la cordillera la Gendarmería Nacional, misión que realiza hasta el día de la fecha. Hola, bienvenidos a una nueva edición de este programa Conozca su Policía desde aquí, de Comodoro Rivadavia, donde el objetivo es mostrarles las diferentes actividades y el trabajo que realiza las comisarías y las divisiones de nuestra policía. También nos entrevistaremos con los retirados, quienes contarán la historia de la policía y sus comienzos aquí, en Comodoro Rivadavia. ¿Nos acompañan? Haciendo un poco de historia, la comisaría de Comodoro Rivadavia fue creada en 1901. El primer comisario fue Francisco Pietrovelli, quien actuó durante mucho tiempo sin más personal ni elementos que los que quisieran proporcionarse él mismo. Ese cargo lo desempeñó hasta 1905, fecha en que fue reemplazado por Luis Belsunce, que fue nombrado subcomisario, también en forma honoraria, y al que se le asignó una jurisdicción ya más razonable, que comprendía el norte hasta Salamanca, inclusive al sur hasta la frontera con Santa Cruz, al este la costa del mar y al oeste hasta 15 leguas de Comodoro Rivadavia. Fue recién en 1913 cuando esta policía fue encontrando mayor solidez y pasando al campo práctico con los decretos que nombraron al comisario inspector Alejandro Benavides, encargado de la comisaría local. Es que era secundado por el subcomisario Francisco Salazar. En Camarones se designó al comisario Tomás Serra, en Colonia Sarmiento al comisario Carlos Galestegui, en Enganche Sarmiento al subcomisario Enrique Poggi Molina, en Salamanca al subcomisario Torcuato Sánchez,
Poco después, se fueron creando sucesivamente las diversas dependencias que reclamaba el progreso. Como ya se dijo, la comisaría de Comodoro Rivadavia fue creada el 27 de diciembre de 1901. Su sede fue un pequeño local existente en la actual calle 9 de Julio, entre San Martín y Sarmiento. De allí pasó a una edificación de chapas situada en Almirante Brown al 534, donde permaneció a pesar del impropio del edificio hasta 1940. En ese año se trasladó a su nuevo edificio el que ocupa actualmente la seccional primera y la unidad regional de Comodoro Rivadavia, en la intersección de Rivadavia y Güemes. En la actualidad, la unidad regional a cargo del comisario mayor Ricardo Cerda y segundo jefe el comisario mayor César Brán, cuenta con 13 oficinas de esta unidad, en donde 50 es el personal que presta servicio en esta unidad. El ejido de la unidad regional cuenta con 1.100 empleados policiales, donde prestan servicio tanto en Comodoro Rivadavia, Camarones, Radatili, Río Senguer, Sarmiento, Lago Blanco y Río Mayo. Estos efectivos cumplen su labor de la mejor manera posible. Y recuerden que entre todos hacemos una mejor sociedad. Siguiendo con nuestro programa de Conozca a su Policía, hoy los invito a que conozcamos juntos al Casino de Suboficiales de la Policía de la Provincia del Chubut de Comodoro Rivadavia. Esto queda entre la calle Escalada y Namuncurá de Comodoro Rivadavia. Y hoy nos entrevistaremos con el Sargento Montesino, presidente electo en la actualidad. ¿Qué les parece si me acompañan? Estamos aquí en el Casino de Suboficiales con el entrevistado del día de hoy, en donde nos va a comentar el Sargento Montesino, actual presidente del Casino de Suboficiales. Nos va a comentar cómo estás, Cristian. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir a visitarnos. Mira, te vamos a hacer unas preguntitas cortitas en donde nos va a ir comentando cuáles son los beneficios, tanto para el policía como para la comunidad. ¿Cuáles son los proyectos que tenés a lo largo de este año y del próximo para acá, para los socios de la policía, tanto y para también para la comunidad en general? Bueno, cuando le hicimos cargo, nos encontramos con que no, si bien tenemos algunos beneficios, falta mucho otras cosas que son muy, muy importantes para el socio. Solamente contábamos con el alojamiento. Bueno, ahora seguimos con el alojamiento para los socios a un precio módico muy bajo en relación a lo que son los costos de la ciudad. También estamos trabajando con un asesor legal en la parte que va a asesorar a nuestros socios, en la parte ya sea de familia o al laboral o algún recurso que tenga que hacer de amparo por algunas sanciones o cosas inherentes a lo que es la función policial. Muchas veces uno es sancionado y necesita hacer algún recurso, por ahí no alcanza con un recurso del empleado y tiene que asistir a algún asesor letrado. Bueno, tenemos esa posibilidad de darle a hoy en día un asesoramiento legal a los socios nuestros. Además de las habitaciones, ¿con qué más cuentan las instalaciones del casino? Bueno, ahora estamos trabajando en lo que es el gimnasio. Queremos trasladarlo a la zona del subsuelo, donde tenemos un buen espacio y queremos mejorarlo. Hay que ampliar ese lugar y llevar ahí el gimnasio y poder generar donde está hoy en día el gimnasio, generar lo que va a ser una confitería para lo que es el hospedaje acá en el casino y para la gente que venga de afuera y los empleados policiales que quieran venir a compartir y tener un espacio más donde decir, encontrarse con compañeros y amigos. ¿También puede ser que conten con un quincho? Estamos con el quincho, sí. Ahora es de 60 personas, vamos a tratar de tiene una ampliación, pero hay que abrir esa ampliación para que sea de 60 personas, hacer un poquito más de espacio para que estén más cómodos los socios. La idea igual es poder a futuro, nosotros como tenemos el camping policial que está ahí en la playa 99, estamos trabajando en eso, todo lo que es los
el parque en sí, ¿no? Es un parque que teníamos, que por el tiempo quedó un poco abandonado, pero bueno, la comisión, estamos apostando fuerte ahí en lo que es el camping y construir ahí un salón de eventos mucho más amplio para muchas más personas. ¿Pero por dónde queda? Queda en la Playa 99, frente al mar, una zona que hay que mejorar. Yo creo que el municipio igual está haciendo algunas cosas en relación a ese lugar. Ya en este mar ya ha trabajado bastante y ha quedado un hermoso paseo costero. Falta, frente a nuestro camping, falta que se termine. Yo creo que una vez que empecemos a trabajar nosotros y eso se empiece a mover con familias, con grupos de estamos trabajando igual con los barrios. La idea es que cada sector que tenga grupo de chicos también pueda participar un día de excursión, un día de acampe ahí en nuestro lugar y que haya un movimiento mucho más habitual de lo normal. Y yo calculo que con el tiempo va a llevar a que esa playa sea el día de mañana un lindo lugar para pasear. Para que por ahí entiendan el personal policial, hay muchos que no son socios y otros que sí son socios. ¿De cuánto es la cuota del socio para que aquel que no sea venga y se inscriba, y cómo es, si es por recibo de sueldo? Calculo que eso le va a interesar mucho al empleado policial saberlo. Sí, hoy tenemos una cuota societaria que no está acorde a lo que es la actualidad, ¿no? Se quedó en el tiempo, es de 70 pesos, así que vamos a trabajar. Nosotros calculamos con la comisión en alrededor de los primeros días de junio, mayo, hacer una asamblea general con todos los socios. Estamos trabajando en la afiliación fuerte que se había dejado de afiliar, entonces estamos trabajando para que esto se revierta, ¿no? Y el empleado policial lo vea más como algo propio, ¿no? Queremos que esto se sienta que es de ellos. Si bien no es gratis todo lo que hay dentro, pero es un costo muy accesible para la persona que es socia. Y como recién hablábamos, ¿no? El tema que por ahí con un beneficio que le damos ya cubre la cuota societaria. Si uno va a asesorarse con el abogado, le va a salir mucho más, va a gastar mucho menos que va a cubrir la cuota societaria y por un mes, dos meses, tres meses o más. Así también en lo que es el uso del quincho, el uso de las habitaciones o el uso del camping del día de mañana, la cuota societaria no va a ser tan elevada a raíz de la cantidad de beneficios que vamos a ir adquiriendo con el correr de los tiempos. Nosotros queremos dejar algo asentado, y es que el casino de sus oficiales tiene que crecer, pero tiene que crecer en base a que el empleado policial lo sienta suyo y la familia policial lo sienta suyo. Entonces, ese es el fin nuestro, ¿no? Es que esto se convierta en un lugar puertas abiertas hacia el empleado policial, hacia la familia policial y hacia el vecino que quiere a la policía. ¿Cómo puede ser parte de este uso en el quincho, tanto como en las habitaciones? ¿Puede venir y lo puede hacer, o solamente es para empleado policial? No, esto está abierto a toda la sociedad. Nosotros también tenemos nuestros vecinos de acá alrededor, que siempre, tanto de la parroquia, de algunos lados, que vienen, comparten acá en nuestro salón, en nuestra sala de situación. Entonces, nosotros estamos abiertos a la sociedad, y el que quiera ser socio del casino de sus oficiales lo puede hacer tranquilamente y participar de lo que se haga y poder gozar de los beneficios que podemos ir alcanzando y que tenemos hoy para brindarles a ellos. La policía comunitaria salió a las calles de Comodoro Rivadavia en septiembre de 1998 con un total de 34 efectivos que salieron para ser policías de proximidad. Ellos fueron capacitados con este objetivo, ser policías junto al vecino. Trabajaron en los diferentes barrios donde había más inseguridad en ese momento y abordaron diferentes temáticas junto a las instituciones que abordaban en ese trabajo. El jefe en ese entonces era el comisario Omar Cárcamo. Hoy llevan 20 años de trayectoria, con un total de 23 efectivos que trabajan en los diferentes barrios con inseguridad en la actualidad. Barrio Pietrobelli, Barrio 30 de Octubre y Barrio Isidro Quiroga. Ellos trabajan con las diferentes instituciones que operan en esos barrios. Esto hace que la policía comunitaria tenga una apertura diferente en este contexto social que va modificándose con el tiempo. Nos encontramos con el actual jefe de la policía comunitaria, subcomisario Freddy Vera.
¿Hace cuánto la Policía Comunitaria está trabajando en Comodoro Rivadavia? Esta división de Policía Comunitaria empezó a ejercer su función dentro de la comunidad allá por el año 98, después de aproximadamente más de 6 meses de academia que estuvimos en un curso intensivo. Fuimos 34 los que egresamos y conformamos el primer grupo de Policía Comunitaria en Comodoro, que actualmente hemos sido reducidos en número, pero estamos trabajando y abarcamos toda la ciudad y estamos divididos en 3 equipos que están diferenciados por barrios. La instrucción esta de la Policía Comunitaria, que como sabemos es un programa que fue traído a España, donde la intención era cumplir funciones de policía de proximidad, que se los denominó en aquel principio, insertar a la policía dentro de lo que era el núcleo más sensible de la sociedad, atendiendo problemas de violencia, conflictos vecinales, problemas con los niños, con las personas de la tercera edad, y un sinfín de tareas que tenemos nosotros hoy, hemos comprometido con la sociedad y estamos trabajando en ello. En la actualidad, ¿cuántas personas trabajan acá en esta división y en qué barrios están trabajando? Actualmente somos 23 integrantes de la división. Tenemos 3 grupos bien diferenciados, como decíamos recién. Tenemos un equipo que está trabajando en el barrio Pietro Belli, otro de equipo que trabaja en el barrio 30 de Octubre y un equipo que está trabajando acá en el Isidro Quiroga. Estos equipos son reducidos, son equipos de 5 integrantes que trabajan generalmente con las instituciones, porque nuestra función principal es trabajar en red. Trabajamos en forma mancomunada con el CPB de estos barrios, con las escuelas, con los directivos de los colegios. Cumplimos muchas funciones y solicitudes del Ministerio Fiscal, con la asesoría de menores, con el servicio de protección. Con ellos son los que con quienes más trabajamos en forma diaria. ¿Con conflictos vecinales igual están trabajando con el juzgado de paz o con las denuncias contravencionales que se hacen en las comisarías? Sí, también, sí, nos llegan muchos, por cierto. Todo este tipo de conflictos que son así de vecinos, nos llega a nosotros para intervenir. Son problemas donde nosotros hemos o han sido capacitados todos los que integramos la división para tener un abordaje diferente al que efectúa la policía convencional de las comisarías, pero siempre teniendo en cuenta que nosotros igual somos policía y cualquier eventualidad tenemos que actuar como tal, así que tenemos metodología de abordaje diferente nada más, pero hacemos lo mismo que hace prácticamente las comisarías, nada más que con un poquito más de tiempo y sabemos con quiénes debemos trabajar ante determinadas situaciones, pero puntualmente estamos igual que la policía de dependencia con esa diferencia. Hemos sido preparados para tener un abordaje diferente y sabemos dónde derivar cada situación. Y los objetivos siempre son elevados. No hemos puesto metas. Cada equipo de esto yo les he solicitado la presentación de un proyecto para este año a cumplimentar. Son ambiciosos los proyectos que ellos han presentado, así que esperemos poder llegar al objetivo, lo vamos a intentar. Pero bueno, sí, generalmente la mayoría en esta época de inicio de clase, hoy trabajamos mucho con el tema de lo que es deserción escolar, problemas de los niños que no acuden a la escuela, a veces por X motivo, y nosotros tenemos que tratar de averiguar cuáles son las consecuencias o el por qué no concurren y como le decía anteriormente, trabajamos con otras instituciones que son los que en definitiva por ahí llevan una solución a este tipo de problemas. Pero a lo largo del año trabajamos mucho con lo que es el corredor escolar seguro,
tenemos lo que es la alerta temprano. Como le decía, tenemos muchos expedientes judiciales nosotros por hacer, y diferentes tareas que venimos cumpliendo desde el año 98 a la fecha, en forma continua, por suerte. Cuénteme un poquito cómo son los corredores, también están con los comercios y con las escuelas. Sí, hay equipos que han logrado comprometer aún más a la comunidad en lo que es la labor de seguridad para los niños, puntualmente lo que es el corredor escolar seguro que le llamamos nosotros. En este tipo de proyecto está incluido los comercios que rodean a veces el establecimiento educativo, que son personas que se le ha explicado cuál es la idea de la división y ellos han aceptado y se han comprometido en comunicar cualquier situación anormal que ellos visualicen en su sector. A lo mejor a la salida de la escuela ven un grupo de personas que a lo mejor están consumiendo alcohol y ellos tienen un número nuestro que es de guardia y nos avisan y automáticamente el equipo que está haciendo seguridad en ese sector se acerca a ver cuál es el inconveniente. No solo en este caso con la gente que puede estar en la vía pública, sino con los vehículos que suelen estar en una actitud sospechosa, como le decimos nosotros, o la gente lo llama, también tenemos que tratar de solucionar ese tipo de informe o aviso que nos dan. Pero trabajamos siempre en pos de seguridad. Se llama de esta forma porque no solo se controla lo que es la salida del establecimiento educativo, sino todos los alrededores, 2 o 3 o 4 cuadras de donde está el colegio para ver dónde los pibes toman el colectivo, dónde se tienen que retirar caminando, tal vez a su domicilio, y bueno, es lo que tratamos de brindar la seguridad en el momento que se desplaza. A eso es lo que le llamamos el corredor escolar. Y estamos en el Centro de Salud del barrio Petrovelli, donde hoy nos entrevistaremos con los coordinadores del Centro de Salud. ¿Me acompañan? Con nuestro recorrido, hoy nos encontramos en el Centro de Salud del barrio Petrovelli y estamos acá para entrevistarnos con su coordinadora, Vanina, la licenciada en enfermería, Carmen Cejas, y su supervisora de operadores comunitarios, trabajadores comunitarios del barrio Newbery y Pietrovelli. En realidad, la pregunta nuestra y esencial es, ¿qué trabajo hacen ustedes con la policía comunitaria y cuáles son los beneficios de tener a la policía comunitaria en su comunidad? Bien, los trabajos que se tratan de hacer con la policía comunitaria, y muchos de ellos se logran y llegan a buen fin, son trabajos más que nada preventivos, ¿sí? De acompañamiento a las familias. Como institución de salud, a nosotros la policía comunitaria nos aporta más que nada seguridad, compañía y el saber que están con un compromiso firme con la gente y con el resto de los componentes de la red que integramos en el barrio, ¿sí? Que somos varias instituciones, el centro de salud entre ellos. Pero más que nada es eso, trabajos de prevención y acompañamiento de la gente y de las familias de riesgo. Florencia, comentanos cómo ha sido tu experiencia con la policía comunitaria y desde cuándo te están acompañando en el barrio el personal, ¿no es cierto, nuestro? Bueno, ¿qué tal? Yo estoy desde el año 2009 acá en el barrio. Desde el 2010 fui acompañada por policía comunitaria hasta el momento. Mi experiencia es excelente, nos han acompañado en visitas domiciliarias, en intervenciones a las familias, el vínculo también con las familias, en trabajos comunitarios, de prevención, de promoción de la salud. La verdad que es excelente. Hace falta más policías comunitarias en todo Comodoro porque es una localidad muy grande. Y la verdad que estamos súper acompañados. Agradecemos también que siempre han estado con nosotros y están en cada actividad que se los convoca. Y Carmen, contanos, ¿qué actividades hacen con la policía comunitaria? ¿Hacen juegos, charlas? ¿Qué pueden hacer ellos con ustedes? Bueno, desde el tiempo que nosotros estamos trabajando en equipo, que ya vienen unos cuantos años ya como integrantes de la red también, sí hemos tenido varios talleres, tanto en la unidad o en diferentes lugares, ya sean de talleres de prevención como RCP, o campañas de vacunación a todo el personal o diferentes actividades que vayan surgiendo en el momento.
Bueno, doctora, le hago una consulta y una pregunta más. El recorrido del corredor seguro, ¿ustedes también son partícipes de este corredor? Nosotros fuimos partícipes desde la reunión, de las primeras reuniones que se hicieron. Si bien no podemos estar en cuerpo presente afuera cuidando a los chicos cuando llegan y salen de las instituciones porque tenemos horarios distintos, se los trata de acompañar desde lo que más se puede, pero la verdad que la presencia de la policía comunitaria es fundamental en los barrios, más que nada en los barrios que suelen ser quizás los más problemáticos, ¿no? Pero es fundamental la presencia y es fundamental que se sigan quedando con nosotros y que nos sigan acompañando, porque si bien en salud por ahí vamos cambiando o nos vamos enfermando porque nos van sucediendo distintas cosas a lo largo de la vida, Policía Comunitaria siempre está y siempre se puede contar con ellos, para lo que sea, ya lo dijo Florencia, para trabajos de prevención, promoción de la salud y también para tratar de resolver algún que otro problema con las familias que se suceden. Y la compañía es fundamental. Florencia, la última pregunta que les hago, y decinos, ¿qué mirada vos tenés con respecto a la población del barrio Petrovelli? ¿Cómo ven al policía comunitario? Y la verdad que excelente, porque es el nexo también que tiene la población, también nosotros somos el nexo conjuntamente con ustedes, y aparte porque se diferencian de policía convencional, por así decirlo, y la verdad que excelente, porque el trato que tienen al entrar a las casas, el vínculo con la misma gente, la gente los viene a buscar también al centro de salud, instituciones, así que es positivo. Bueno, le agradecemos la entrevista y recuerden que entre todos vamos a hacer una mejor sociedad. La policía comunitaria trabaja con corredores seguros, en donde también se encuentran comercios. ¿Me acompañan? Nos entrevistaremos en el barrio Isidro Quiroga con el comercio AM y PM. ¿Nos puede decir qué beneficios le trae a usted como comerciante tener a la policía comunitaria y cuál es la mirada que usted tiene del policía comunitario? Bueno, ante todo respeto, porque la verdad que me siento muy acompañada con la policía cuando anda cerca de los comercios, porque, bueno, son atentos, charlamos, bueno, se presta para muchas cosas y más que nada es el respeto que se le tiene a la policía, ¿no? Igual los niños, la salida de la escuela, como que se siente uno más tranquilo, creo yo, ¿no? Es lo que yo pienso. Hace varios años que está este corredor seguro, ¿y cuáles son lo que usted observó, los alcances que ha tenido este corredor? ¿Ha disminuido el tema de la delincuencia o bajó el tema del índice de hurto y demás? Sí, yo creo que sí, yo lo veo a diario, porque antes, bueno, había mucha inseguridad y de que están ustedes acá alrededor de este barrio se siente que estamos tranquilos, no se juntan en la esquina principalmente, que yo veo que eso no hay ahora, así que bueno, hay mucha paz acá, yo lo siento, así que bueno, es importante que ustedes recorran el barrio. Y bueno, siempre alguna inquietud que a veces uno tiene, también transmitírselas a ustedes, ¿no? Como nuestra seguridad. Así que bueno, la verdad que yo muy contenta de ustedes. Usted pertenece también a un grupo de WhatsApp que tiene que ver con el corredor de los comercios, en donde la policía comunitaria igual está apuesta, ¿no es cierto?, el número de teléfono. ¿Esto es así? Sí, sí, es así. Yo en este momento la verdad que no me acuerdo cuál es el nombre que tenemos, pero bueno, sí, sí, lo tengo en mi WhatsApp, pero en este momento no me acuerdo cuál es en sí el WhatsApp que hay del grupo, ¿no?, de los comerciantes, porque eso lo he visto, sí, sí, en una oportunidad creo que hubieron dudas de alguien que caminaba cerca de los comercios y yo ahí por el WhatsApp me he enterado, así que sí, es muy importante eso, porque estamos comunicados, así que sí, sí. La importancia que tienen los CPB dentro de la policía comunitaria para trabajar en conjunto es muy importante. Por eso nos vamos a entrevistar con el CPB del Isidro Quiroga, donde trabaja también la policía comunitaria, y qué abordaje hacen en conjunto. Bueno, muy contenta, agradecida de que estés acá compartiendo esto que han iniciado indudablemente ustedes de policía comunitaria, entrevistando para poder dar a conocer la actividad que realizamos en conjunto.
Nosotros trabajamos en muchas intervenciones con familias, sobre todo, ¿sí? Tenemos una excelente comunicación con ustedes, lo que nos permite estar al tanto de lo que ocurre dentro del barrio y adyacencias también, ¿no? Y poder intercambiar información para así de esta manera poder ayudar a las personas con las cuales vemos, observamos que sus derechos son vulnerados. Jackie, contanos, ¿desde hace cuánto que están trabajando con la policía comunitaria? Bueno, yo tengo una antigüedad acá ya casi de 5 años como directora y cuando yo inicié ya estaban trabajando con la red, ¿sí? Con policía comunitaria. Entonces estamos hablando de prácticamente 8 o 10 años. Bastante tiempo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se ve reflejado eso en el trabajo? ¿Se sienten acompañados por la policía comunitaria? Sí, en realidad hoy pensaba, ¿no?, esto que íbamos a tener este encuentro y recordaba a todos los directores o jefes de ustedes que pasaron por este lugar, ¿no? Indudablemente Miguel Huiscamán ha dejado mucha marca, es una persona con la que hemos trabajado muchísimo. Creo que todos ustedes lo deben sentir así, en cierta manera ha enseñado muchísimo. Y es una de las personas que pudo orientarnos en este trabajo. Bueno, luego vino el director Catalán, también con excelente comunicación de parte de él, bueno, no estuvo mucho tiempo, y actualmente tenemos al señor Vera, ¿no? Exacto. Freddy Vera, que también ha tenido muchísima disposición. Esto hace que mientras la cabeza funciona de esta manera, podemos articular muy bien con todo su personal. Y Jackie, contanos, ¿se hacen actividades con la policía comunitaria, tanto con el barrio, con los integrantes de la policía comunitaria? Sí, bueno, las actividades, unas que están permanentemente ustedes, es con el corredor de seguro, y después ustedes también tienen un espacio acá adentro para permanecer, en cuanto lo necesiten. Y también hemos hecho para el Día del Niño, para el aniversario del CPB, para el aniversario de ustedes mismos, unos encuentros donde se da participación sobre todo a la primera infancia, como así también a todas las familias del barrio. Bueno, Jackie, por último te voy a hacer la más importante pregunta, que es cómo la comunidad del barrio Isidro Quiroga se ha beneficiado con la policía comunitaria y cómo ellos ven a la policía comunitaria. Perfecto. Me salgo de mi rol de directora, de trabajadora social, me miro como ciudadana. ¿Sí? Siempre tuvimos esa estigmatización respecto a la policía y gracias al proceder, al acercamiento que tiene policía comunitaria a estos espacios o al barrio, esa mirada cambió muchísimo, ¿sí? Hoy mirar a un policía es mirarlo con ojos distintos. Realmente sentimos que nos resguardan, que nos ofrecen seguridad. Esta institución está muy agradecida con todos ustedes porque todas las mañanas pasan, nos miran, nos preguntan cómo estamos y demás. Marcamos el teléfono de ustedes, están acá en contados minutos y eso es sentirnos seguros. Así que la verdad que con los mejores ojos esperamos que esto continúe, ¿sí? Que no solo sea la comunitaria, sino que se amplíe a todos los sectores de la fuerza para tener siempre un marco realmente de armonía, de trabajo, pese a que su actividad es muy, muy activa, donde tienen que participar de diferentes hechos que no son los mejores, pero bueno, saber que nosotros tenemos un lugar de pertenencia con ustedes y ustedes con nosotros, eso hace que la comunidad también tenga otra mirada. Así que totalmente agradecidos con Policía Comunitaria. Bueno, te damos muchas gracias y recuerden que entre todos hacemos una mejor sociedad. En el corredor seguro del barrio Isidro Quiroga también se encuentra la Escuela 183, en donde nos entrevistaremos con su directora y nos comentará los beneficios que ha tenido a partir del corredor seguro con la policía comunitaria. ¿Cuál es el beneficio que han tenido la comunidad de la escuela y las adyacencias con la policía comunitaria? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Yo la verdad que puedo hablar desde mi experiencia desde el año 2013.
las actividades en conjunto que hemos podido realizar con Policía Comunitaria. Sobre todo en esto del acompañamiento, en el inicio, en la salida de cada turno, siempre están presentes. Y bueno, y en estos años yo pude ver que esto llega más allá de una compañía de escolar, sino que nosotros, tanto yo, la directora, como la vice, muchas veces hemos tenido que levantar el teléfono para comunicarles a ustedes que tenemos una situación con determinado alumno, y han venido, nos han acompañado a los hogares de los alumnos, y eso la verdad es admirable, porque hoy tenemos que hacer ese trabajo de territorio, y muchas veces es difícil hacerlo solo. Y sabemos que siempre vamos a tener el apoyo de ustedes. El año pasado, por ejemplo, pudimos hacer los distintos actos escolares, ustedes pudieron participar junto a nuestros alumnos, junto a la comunidad, y fue una experiencia re linda ver a los niños que decían: ah, la policía también puede bailar. La policía es decir, no solamente está para brindarnos esa seguridad, sino que podemos hacer otras actividades. Hacia fin de año, cuando fue el Día de la Policía, que se preparó toda esa actividad y fueron los tercer grados hacia fin de año, fue una actividad hermosísima. Todos volvieron maravillados. Al principio nos costó que los papás autorizaran, porque era como, nuestros hijos van a ir a conocer el edificio de Policía Comunitaria. Y les decíamos: pero papá, la Policía Comunitaria nos acompaña todos los días. Ellos programaron una actividad en la semana del festejo del Día de la Policía, y qué bueno, y volvieron todos felices, ¿sí? Entonces, se pueden hacer muchas cosas, y bueno, y ustedes las hacen. Entonces, nosotros no tenemos, yo a fin de año, cuando me pidieron la evaluación, y yo estoy feliz, ojalá nunca me saquen del corredor, porque yo me siento apoyada, ¿sí? Tanto a la mañana, cuando ingreso a las 7:30 y abro la puerta del Zoom, y yo trato de estar todos los días esperando a mis alumnos, verlos que vienen, que me preguntan las novedades, es maravilloso. O sea que la integración del policía con la comunidad en este caso se ve reflejada. Y le hago una preguntita: ¿y cómo ven los padres y los alumnos al policía comunitario? ¿Lo ven de diferente manera? Ellos lo ven muy bien, o sea, nunca yo tuve una palabra de rechazo para la autoridad policial. Es más, muchas veces la policía comunitaria, nosotros no tenemos a la gente de tránsito que nos acompañe, a pesar de tantas notas que se elevan, y es la policía comunitaria la que maneja el tránsito escolar. Y el otro día los papás me decían: sí, a veces la policía ayuda mucho en esto del tránsito, porque los papás nos respetan, estacionan en doble fila. Nosotros también a veces tenemos muchas situaciones de niños judicializados, que tenemos que estar muy atentos, que no salgan del predio escolar. Y los papás es como que nunca cuestionaron nada, es más, lo ven como una ayuda y lo respetan mucho. Si algo yo veo en esta comunidad, teniendo en cuenta el contexto, es que las familias respetan la autoridad, ya sea escolar o la autoridad policial. Es decir, nunca hasta ahora yo no he sentido un rechazo, ¿sí? Y los alumnos lo respetan mucho. Le hago una consulta: ¿y desde qué tiempo está trabajando con la policía comunitaria en la escuela? Se viene hace años, yo estoy desde el 2013, pero el corredor ya está varios años antes, y siempre la escuela estuvo dentro del corredor. Seguramente a lo largo de este 2018 también van a haber varias actividades con policía comunitaria, ¿los cuentan? Sí, sí, ya las chicas estuvieron la semana pasada, y bueno, ya desde hace un mes ellas me planteaban la necesidad de hacer algo en conjunto como para cambiar la fachada de la escuela, porque después de la inundación del año pasado, de la catástrofe climática, bueno, todo lo que es pintura quedó muy deteriorado, la calle Tres Sargentos está intransitable y todo continúa igual, y ellos me decían hacer notas en conjunto para ver qué podemos conseguir.
Bueno, yo les contaba ayer a las chicas que había mandado notas a tránsito ya para ver si nos ponen cartelería, si viene gente de tránsito también a ayudarnos. Y bueno, y ellos me decían que vamos a ver qué podemos hacer para mejorar la fachada de la escuela. Después ellos vienen a hacer charlas con los alumnos, que son muy buenas también, ¿sí? En algún momento, que no sé si seguirá estando, desde seguridad venía la señora Paquita, que ella también traía charlas, algunos recursos más, ya sea de mimo o de actuación, para que los niños pudieran ver desde otro lugar la función del corredor seguro, ¿sí? Pero bueno, el año pasado también Policía Comunitaria dio una charla a los alumnos del primer ciclo y también a los de, me parece, a los de nivel inicial, porque también nosotros tenemos nivel inicial. Si bien no depende de Escuela 183, en el edificio tenemos escuela primaria y nivel inicial. Y ellos dieron una charla tipo tránsito era también, pero la dio Policía Comunitaria. Es decir, que siempre están atentos a las necesidades y eso está bueno. Y yo creo que uno puede conocer la necesidad del lugar cuando lo recorre al lugar. Sí, uno recorre el lugar y ve las necesidades, pero si estamos desde una oficina o desde más arriba diciendo lo que se debe hacer, es difícil. Sí, por eso me parece bárbaro la función de ustedes, porque recorren las calles y ven a nuestros alumnos, ven a las familias. Otra cosa que tenemos muy importante, nosotros tenemos una gran demanda en la asistencia de los alumnos. Y bueno, y los docentes ya saben que un recurso de apoyo es la Policía Comunitaria, que es la que va a ir a la casa y nos va a traer la respuesta de por qué ese niño no está viniendo cuando nosotros ya agotamos todos los recursos, que es llamar por teléfono, tratar de buscar alguna vía de contacto, y cuando no sabemos, desconocemos la situación del niño, recurrimos a Policía Comunitaria y siempre tenemos esa respuesta, que nos detallan, no había nadie en la casa, pero hablamos con un vecino, el vecino nos dijo que posiblemente están viviendo en otro barrio, entonces a nosotros ya eso nos da un insumo para seguir trabajando sobre ese niño. Hemos llegado al final de este programa, espero que les haya gustado. Aquí en pantalla figuran los números de teléfono de producción para sugerencias, comentarios y demás. Los espero el miércoles 22:15, no se olviden. Y recuerden que entre todos hacemos una mejor sociedad.